Debo informar que en la región de Los Ríos existe un grupo de hombres de mar que han colaborado en distintas difíciles misiones donde otras instituciones no han podido resolver. Cuando hay un desaparecido en el mar, o en un río, o en un lago, en cualquier punto del país, incluyendo las catástrofes nacionales como fueron el terremoto del 2010 u otras catástrofes, los hombres de mar de Mewín concurren casi con sus propias manos y haciendo muchas veces tremendos sacrificios para juntar un par de bidones de benzina y llegan a cualquier parte de Chile y resuelven lo que otras instituciones de especialistas no han podido. Estos buzos de rescate, pescadores artesanales que ad honorem y con una voluntad digna de alabar, están trabajando, como dije, prácticamente con sus manos. Quiero pedir por su intermedio, señor presidente, se oficie al ministro del Interior, al subsecretario del Interior, al director nacional de ONEMI, se busquen los mecanismos para poder apoyar en serio y de verdad a esta gente que durante décadas ha estado apoyando a los familiares de personas que han desaparecido en el agua y con más frecuencia de la que uno quisiera saber y escuchar. Hasta el momento no han recibido ningún tipo de apoyo considerable y he sido testigo de cómo de repente se buscan los recursos para juntar 10 litros de benzina e ir a trabajar gratuitamente a cualquier región del país.